las últimas semanas, sobre todo, se percibe más actividad militar, de vuelos nocturnos, sobre todo. Estas noches se están escuchando vuelos continuados por las noches y luego pues explosiones a lo largo de estos días. Y bueno, sabemos por prensa que está habiendo unos ejercicios en los que se están entrenando fuerzas militares europeas, entre ellas Polonia y Noruega. Y bueno, pues vemos aviones que hasta ahora igual no nos habían llamado la atención, como algunos Airbus que son aviones de carga que todavía no habíamos visto. Entendemos que está relacionado con el aumento de la tensión en Ucrania, ¿no? Y el movimiento de tropas que está teniendo la OTAN hacia la frontera del este. Es un conflicto que tiene muchas razones, ¿no? Por una parte, existen pues bueno, muchos intereses energéticos y estratégicos en cuanto a la energía, porque Europa tiene una dependencia inmensa del gas ruso. Existen otros elementos geopolíticos en torno a bueno, la decadencia que está teniendo en estos momentos el mundo atlántico respecto al mundo euroasiático. Y por otra parte vemos que China, sobre todo, que es la emergencia más importante que está viendo en los últimos años, en todos los ámbitos, tanto comerciales como de desarrollo económico, junto a Rusia, pues bueno, mantienen una posición que contrarresta la posición que ha existido hasta ahora de unilateralidad por parte occidental. Es decir, desde que terminó la Guerra Fría, Occidente ha impuesto una serie de lógicas mediante la globalización en las que existe un único modelo político, que es la democracia parlamentaria occidental, que bueno, es un cachondeo, ¿no? Porque hasta cierto punto es inaplicable en muchos sitios del planeta, pero a ellos solo les importa que se aplique, sea como sea, aunque no haya condiciones para que exista ese modelo. Y en los países donde hasta cierto punto se cuestiona, pues los meten en una lista que son los países del eje del mal, ¿no? Todos sabemos que cuando el capitalismo entra en crisis y está en una situación de pérdida, necesita volver a que la curva vuelva a subir, ¿no? Y generalmente, históricamente, en los picos de crisis del capitalismo ha habido siempre una guerra que ha venido muy bien para destruir lo existente y volver a reconstruir, para articular una nueva dinámica de crecimiento económico, etc. Ucrania es un país que está, digamos, dividido en digamos, dos partes fundamentales, ¿no? La parte occidental y la parte oriental. Por influencia histórica de países occidentales o por influencia histórica de Rusia, bueno, es una comunidad nacional que ha tenido una unidad nacional durante el periodo soviético, más de 70 años, pero que bueno, tras el final de la Unión Soviética pues, bueno, entra en un proceso de degradación económica muy grande, como Rusia y como otros países de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Y Ucrania, siendo el segundo país más importante de lo que fue la Unión Soviética después de Rusia, el granero histórico de Europa, con una tierra fértil, la tierra negra, históricamente valorada, con una gran minería, hierro, carbón, entra en una situación de degradación absoluta durante los 90 y realmente pues, los oligarcas que se hicieron con a precio de saldo con todas las estructuras económicas e industriales del Estado, pues han sido un poco los que han tejido pues sus negocios, se han forrado y el pueblo pues ha ido poco a poco degradándose en el sentido económico y social. Lo que no ocurrió en Ucrania, que sí ocurrió en Rusia, es que bueno, llegó un líder político como Putin, que en una situación bastante parecida a lo que era Rusia, pues consigue revertebrar el país. Tiene suerte con bueno, unos cambios económicos importantes respecto al precio del petróleo. Rusia es productora de petróleo y reinvierte todos esos beneficios en modernizar el país, en modernizar las fuerzas armadas, sobre todo, y en rehacer a esa potencia como una potencia importante a nivel mundial, ¿no? Y tras la crisis del 2008, pues el decaimiento ya es total. Entonces, se da una involución muy grande en el 2014, en un golpe de Estado. Los sectores occidentales de Ucrania, que son todos cercanos a las ideologías nazis que durante la Segunda Guerra Mundial masacraron la parte occidental de Ucrania,
Muchos ucranianos nacionalistas asesinaron a cientos de miles de polacos y sobre todo judíos. Es cierto que hoy en día pues, ese movimiento tiene mucha fuerza, digamos, tras el golpe de Estado del 2014 ha contaminado toda la política ucraniana. La mayoría de los líderes políticos que responden a esos oligarcas que hemos dicho antes, que son los responsables de la situación nefasta que tiene Ucrania, se han dejado querer por este tipo de grupos. Y en estos momentos Ucrania pues, lo que ha hecho ha sido desde el 2014 expulsar al presidente legítimo de Ucrania, que era Yanukovych, que planteaba no aceptar las condiciones que ponía la Unión Europea sobre todo y Occidente de cara a que Ucrania se acercase, como otros países anteriormente, como Polonia, Rumanía, Bulgaria, hacia la Unión Europea. Y por otra parte tendríamos la opción de que Rusia planteaba pues, bueno, créditos blandos con muy buenas condiciones para poder, bueno, articular un resurgimiento de Ucrania desde una perspectiva económica y comercial, pero vinculada hacia Rusia. Todo esto tiene que ver mucho también con la lógica geopolítica del atlantismo o la perspectiva euroasiática, ¿no? Por ejemplo, el presidente Macron, que acaba de estar con Putin en Moscú, pues es el único líder europeo que hasta cierto punto alguna vez ha mencionado la posibilidad de que quizás sea mucho más coherente y mucho más lógico que los europeos occidentales tengamos una relación con los europeos orientales, porque a fin de cuentas somos todos europeos, que con los que están al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, en estos momentos, bueno, por una parte, esa decadencia que hemos visto antes de Occidente, lo que ha hecho ha sido plantear, bueno, pues un escenario interesante, por ejemplo, para Estados Unidos, que pudiera ser una guerra muy lejos de donde están ellos, que sería en Europa, una guerra convencional en principio, para también, bueno, pues reactivar esos flujos económicos, ¿no? Pero por otra parte, vemos que, claro, la Unión Europea, que está aterrorizada ante este escenario, sabiendo que si hubiera una guerra en Ucrania, sería, bueno, desde el minuto uno un caos absoluto para la Unión Europea, habría millones de refugiados, habría también un riesgo real, porque tenemos que tener en cuenta que ya no estamos hablando de países de cierto nivel, estamos hablando de una potencia como Rusia que tiene armas estratégicas que en un momento dado podrían tener consecuencias devastadoras en Occidente también, ¿no? Aquí mismo en Euskal Herria, ¿no? No nos podemos olvidar que Euskal Herria es parte del Estado español y del Estado francés, que pertenecemos a la OTAN y que tenemos, por supuesto, somos objetivos militares de primer orden en cuanto a nuestros ámbitos de colaboración, desde la base militar de Rota, evidentemente, que es una de las bases militares estadounidenses en Europa más importantes y de mayor valor, hasta el mismo puerto de Bilbao, que es un puerto que es estratégico para la OTAN por su tamaño, o la misma zona de las Bárdenas, donde se hacen los distintos entrenamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no nos engañemos, estamos en un escenario en el que se está presionando a Rusia de un modo claro y Rusia lo único que pide es que se cumplan los acuerdos, que no sé si son muy conocidos, que se hicieron en 1991 cuando Gorbachev renuncia a mantener la Unión Soviética, decide disolverla, y la única condición que pone Rusia entonces para desactivar el Pacto de Varsovia y para desactivar la Unión Soviética es que la OTAN no se expandiera, ¿no? Aquel esquema básico y bipolar pues termina con el final de la Guerra Fría, el mundo avanza a un contexto diferente, un contexto unipolar, donde la potencia vencedora de la Guerra Fría, que es Estados Unidos, desarrolla mediante la gran revolución tecnológica y de forma muy rápida un proceso de globalización de su modelo, de su sistema. Entonces, en ese contexto de impunidad, Estados Unidos desarrolla ese programa, digamos, de homogenizar en el mundo un modelo que además tiene su pata cultural, es decir, tiene que ver con el American Way of Life, de cómo vivimos. Entonces, en ese contexto es cuando el capital, el gran capital, bueno, entra en una fase de crisis, y ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay una emergencia de una serie de potencias nuevas, sobre todo es China la potencia alternativa, que con un modelo diferente, un modelo socialista, ha construido, bueno, pues un país en el que, por ejemplo, el año pasado el Partido Comunista Chino, en el 100 aniversario de su fundación, en un congreso, hace público un dato fundamental, es decir, en China se ha erradicado la pobreza extrema. Tienen un nivel de, digamos, confort social relativo, pero existente, es decir, educación, sanidad garantizada, alimentación, vivienda. Algo que en Estados Unidos no puede presumir. Entonces, en ese contexto, la emergencia de China y la expansión de China como una potencia que está, por ejemplo, en África, planteando una vía de crecimiento y de desarrollo de su influencia
mediante la colaboración comercial, mediante el desarrollo de proyectos industriales, etcétera, contrasta con la presencia de estadounidense, por ejemplo, en África, que solo se limita a desarrollar bases militares operativas, cientos de bases militares operativas, casualmente coincidentes con el desarrollo del yihadismo, por ejemplo, ¿no? Que es una línea de investigación interesante, ¿no? Entonces, en ese contexto tan complejo e internacional, Ucrania, pues en estos momentos es hasta cierto punto un elemento importante porque Ucrania pretende acercarse a Occidente desde la perspectiva que Occidente le plantea, es decir, mediante la idea esa de ser un país low cost, pero siempre bajo el manto de esa supuesta protección occidental. Y claro, Rusia no puede permitir ese escenario porque sería poner los misiles occidentales en la misma frontera de Rusia, que ya de por sí están, porque hasta cierto punto Ucrania está ahí, ¿no? Y luego tenemos que ver que la parte oriental de Ucrania, que es la que se alza en armas en el 2014 tras el golpe de Estado, plantea un respeto a la lengua rusa, cosa que en Ucrania se ha prohibido, por ejemplo, se ha ilegalizado el Partido Comunista, cada vez hay expresiones fascistas más evidentes en todas las zonas de Ucrania, y entonces existe un temor, ¿no? a que la unificación, vuelta a unificar a Ucrania, pues Ucrania se convirtiese pues, en un país totalmente reaccionario, como por ejemplo es Polonia en estos momentos o Hungría, ¿no? El otro día Vladimir Putin lo explicaba muy bien. Decía, ¿qué pensarían los norteamericanos si nosotros pusiéramos tropas en la frontera de México y el gobierno mexicano reivindicase Texas o California, por ejemplo, que fueron parte de México en su momento, como territorios propios? Bueno, pues se pondrían bastante nerviosos, ¿no? No creo que vaya a haber una guerra. No le interesa a nadie una guerra, ni a los ucranianos para empezar. Pues sería devastadora. La potencia militar rusa no es la potencia militar que tenía Saddam Hussein en Irak o otros países donde ha habido intervenciones militares. El ejército norteamericano, pese a ser el más poderoso del mundo y ser muy grande y muy operativo, viene de varias derrotas militares, psicológicamente, o sea, la última, la de Afganistán. Y yo creo que si no existe algún tipo de acontecimiento de falsa bandera o alguna cosa extraña que genere un chispazo, pues es verdad, es una situación muy límite y puede haber un chispazo, puede haber un conato de enfrentamiento, en principio esto quedará en algo, bueno, que se quedará así, ¿no? Es verdad que hay un gran movimiento de tropas, que hay un gran movimiento de fuerzas, no existe en estos momentos una fuerza disuasoria por parte de la OTAN lo suficientemente importante como para parar una posible intervención rusa. Y veremos, a ciertos sectores de la economía y del Estado norteamericano les interesa una guerra, pero no creo que sea lo suficiente, el interés sea lo suficientemente importante como para que esa guerra se dé, porque es una guerra que estamos hablando que es de otra liga. Se dieron las mayores maniobras desde que acabara la Guerra Fría, ¿no? Las Trident Juncture, y bueno, supusieron un movimiento de tropas de 36.000 soldados, y uno de los países invitados, bueno, el país invitado era Ucrania, ¿no? Entonces era un ejercicio en el que practicaban una respuesta, una postura de fuerza ante Rusia. Ahora, visto con 6 años después, pues sí que se prevé y se entiende cuál es el papel que cumple este polígono militar, que es único en Europa para hacer las maniobras que ahora mismo se están exportando hacia la frontera de Ucrania. En 1991, después del final de la disolución de la Unión Soviética, coincidiendo con la disolución de Yugoslavia, a partir de ahí, la OTAN, digamos, se refunda en torno a una lógica diferente en la que permite que la OTAN pase a ser ya no solo una organización defensiva, entre comillas, de lo que era Occidente respecto al bloque soviético, sino
una organización que pudiera actuar a nivel planetario, es decir, que tuviera posibilidad de actuar en función de una serie de lógicas humanitarias, que es lo que se pone de moda en los años 90, de intervención, de ayudar a países a avanzar, etcétera, una organización que tiene ese carácter, digamos, internacional. A partir de los bombardeos de Yugoslavia, pues la OTAN luego participa en muchas misiones militares en Afganistán, en Siria, etcétera, etcétera. ¿Qué salto cualitativo se va a dar hoy? Pues yo creo que la OTAN se va a intentar vertebrar como el gran gendarme mundial, es decir, el gran instrumento del gran gendarme mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos también está cansado de que sus fuerzas militares sean las que generalmente protagonicen la mayoría de las intervenciones, y le viene muy bien que países pequeños, pero que, bueno, tienen unas fuerzas armadas bastante disciplinadas, pues bueno, sean sus, digamos, correligionarios en sus aventuras imperialistas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en estos momentos la OTAN se ha quedado quizá pequeña respecto a la envergadura que está cogiendo el nuevo orden internacional, con China emergente, con una Rusia militarmente muy potente, que lo ha demostrado en Siria. Entonces yo creo que en este salto que van a dar ahora intentarán vertebrar una nueva OTAN global, ¿no? Que sería una OTAN en la que invitarían a países que en estos momentos no son de la OTAN, pero que son aliados, como puede ser Australia, como puede ser Japón, la India, por ejemplo, que es un país que siempre ha sido un país no alineado, como también Sudáfrica. Bueno, habría que verlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un contexto diferente de intervencionismo, pero efectivamente ese intervencionismo existe. Y irá a más en función de que en estos momentos hemos pasado un mundo, después de la Guerra Fría, unipolar, donde Estados Unidos, digamos, dirigía un poco cómo tenía que ser la lógica mundial, a un contexto muy distinto en el que China, Rusia, Irán, otros países coaligados están planteando alternativas a la hegemonía norteamericana. Y curiosamente no alternativas desde una perspectiva ideológica, no es que como antiguamente, como en la Guerra Fría, que había una alternativa de modelo sistémico socialista totalmente antagónico al capitalismo, sino, bueno, países que quizá tienen desarrollados algunos modelos capitalistas, pero de otra manera y respetando pues su propia idiosincrasia y sus propios intereses, por supuesto. Estamos en contra precisamente de, pues eso, de exportar la guerra y de permitir que la guerra que se exporta se practique aquí. Que aquí se prueban las bombas que luego se lanzan en Yemen, por ejemplo, las GBU que salen desde el puerto de Bilbao, antes se han probado aquí. Y bueno, pues todo el desastre humanitario que implica la guerra, ¿no? Los millones de muertos y los millones de desplazados, pues en parte se originan precisamente porque este polígono existe y se permite que eso suceda.